El día de hoy les traigo la segunda parte de la nueva colección que sacó Mercadona para Navidad. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, lo dicho, acabo de llegar del Mercadona ahora mismo, monté todo, me preparé un poquito y voy a estar trayéndoles la segunda parte de las cositas que Mercadona tenía que traer para Navidad. Sacaron una colección que se llama Eclat y el video anterior les estuve mostrando las cositas que habían llegado a mi Mercadona, pero faltaban las paletas, tanto de rostro como de ojos. Si no vieron ese video, se los recomiendo porque ahí les enseño los nuevos labiales, el delineador con glitter y también el iluminador líquido que me está encantando. La verdad, me gustó un montón. Y en ese video les dije que las paletas a mi Mercadona todavía no habían llegado y hoy fui porque sabía que hoy tenía que estar ahí y efectivamente me estuve haciendo con las dos nuevas paletas que pertenecen a esta colección de Navidad llamada Eclat, como les dije antes. Tenemos una paleta de rostro que se llama Face Palette y la paleta de ojos que se llama Eye Palette. Esto de que tengan los nombres en inglés mucho no me convence, la verdad, porque no es una marca inglesa, pero bueno, nada. Es un detalle y una preferencia personal, tampoco es que sea algo de gran importancia, simplemente mencionarlo. Tiene estos colores típicos de la colección en un azul marino oscuro, y este malva o rosa, no sé muy bien cómo es este color, pero bueno, la colección está así todo como muy colorido en estos dos tonos. Voy a acercarlos y vamos a empezar a probar estas dos cositas que me faltaban de esta colección porque me muero de ganas. Esto era lo que más ganas tenía de probar y por fin hoy lo tengo en mis manos, así que de cerquita se ve todo mejor. Me voy a dejar de cotorrear y vamos a empezar a probar estas dos novedades. Y por supuesto vamos a comenzar con la paleta de rostro y es esta de acá. Como les dije antes, se llama Face Palette, que está el nombre en inglés, en realidad es paleta de rostro traducido al español. Y es tal que así el packaging. Tiene estas flores que una de ustedes en un comentario en el video anterior me puso que son flores de cerezo. Bueno, yo no tengo la más remota idea de flores ni de nada, sinceramente no domino mucho este tema. Y el estampado es así con estas flores en relieve en un doradito sobre el fondo de este color rosita. Muy bonito lo que es el packaging, pero este es el cartoncito protector que se saca por acá, a ver si puedo sacarlo. También decirles que me disculpen por las uñas porque están a medio hacer. No me dio tiempo de terminarlas para este video, así que bueno, lo siento mucho si tengo las uñas un poquito desastre, pero es que no las terminé. Y como les decía, el cartoncito se saca, ¿vale? Y tenemos la paleta que es exactamente igual a lo que es el cartón, ¿vale? Es el mismo diseño, el mismo color, todo, no varía absolutamente nada. Así que bueno, si ustedes no son de conservar este tipo de cartoncitos y demás, la paleta es completamente igual el packaging y el diseño. Es de cartón prensado y una vez que la abrimos, me encanta que traiga un espejo. Eso para mí un puntazo. Y esta es la paleta en cuestión que tiene un iluminador, un polvo para sellar el rostro mate, que esto sería para sellar la base, el corrector y todo eso, un bronceador mate y un colorete satinado de un tono bastante clarito. Se los voy a acercar para que lo puedan ver mejor y contarles que esta paleta, la verdad que yo no creo que puedan utilizarlo todas las personas, porque los tonos son para pieles claras evidentemente. Una piel media y ni hablar de una piel oscura, estos tonos no van a poder utilizarlos porque son muy, muy claritos. Así que también tengan en cuenta eso. Es el único tono que hay, ¿vale? Y está fabricado por WIC Color, que es el que siempre se suele encargar de las colecciones de Mercadona. Lo que sí tiene pinta el iluminador. Tiene una pinta increíble. No lo toqué ni nada, pero a simple vista no parece tener partículas evidentes de glitter. Que a mí los iluminadores de Mercadona, los pocos que probé, sinceramente, no me gustaban por ese motivo. Mercadona abusaba un montón de las partículas enormes de glitter, purpurina y esas cosas, y a mí la verdad que no me gustaba por eso. Y un detalle a mencionar es que tanto el polvo para sellar el rostro como el bronceador tienen unas flores estampadas en el polvo. Detalle, pero me pareció un detalle muy bonito, la verdad. Me gusta que tengan ahí las flores estampadas. Y bueno, acá tengo los swatches y estoy bastante sorprendida.
El iluminador tiene un tono champagne preciosísimo, no es dorado, no es amarillo pollo, sino que tiene el tono perfecto de iluminador que a mí me gusta y no tiene esas partículas que les digo que me parecen horribles. Todo lo contrario, tiene unas partículas súper finitas. El bronceador es muy cremoso, igual que el iluminador, las texturas son muy cremositas y muy suaves. Y el bronceador, el tono me parece que está bien, hay que ver cómo queda en el rostro, pero no pareciera que tire al naranjito. Y el tono del colorete es como si fuera un melocotón muy bajito, por eso les digo que esta paleta es más para pieles claras. El colorete es como que es un pelín satinado, no mucho, la verdad. Y lo primero que voy a hacer es sellar el rostro y el corrector porque tengo la base aplicada y todo, pero no tengo nada sellado, ¿vale? Así que voy a tomar el polvo, muy poquito, con esta brocha de Technic, que es así para polvos, no tiene nombre ni nada, pero me encanta esta brocha. Y voy a tomar muy poquito a ver qué tal, porque bueno, saben que yo no puedo abusar mucho del polvo ya que mi piel es seca, pero quiero ver qué tal la textura, si es finito y esas cosas. Y bueno, el polvo la verdad que no está nada mal, pero tampoco es un polvo que me haya dejado loca. No es el polvo más fino que he probado en mi vida, sinceramente, tampoco el más grueso, sino que bueno, está bien. Lo único que veo el tono un poco más paliducho, entonces es como que me veo más blanca incluso en el visor de la cámara. Es como que aporta un pelín de tono, pero bueno, hay que aplicar muy poquita cantidad. Por lo menos en mi caso apliqué muy muy poquita cantidad porque no necesito más. Una piel grasa o mixta, bueno, verá qué cantidad aplica en el rostro. Y a ver, no está mal, pero es un polvo bastante, bastante normal. Me sellé también el corrector y la prebase. Matifica un poco el rostro, no lo acartona. También tengan en cuenta que utilicé muy poquita cantidad, pero a ver, ni fu ni fa, está bien, es un polvo normalito. El siguiente paso sería aplicar el bronceador, así que vamos a ver qué tal queda en las mejillas. Es un poquito polvosa la paleta, yo no sé si pueden ver ahí, pero bueno, suelta un pelín de residuo. Y yo no sé cómo se verá en cámara porque no sé por qué las luces o la cámara suelen reflejar todos los bronceadores como naranja, como cálidos. Pero acá en persona les puedo decir que es un bronceador que no tira para el naranja, cosa que agradezco un montón. Obviamente no es un bronceador frío ni mucho menos, es bastante cálido, pero no es naranjita, es completamente mate y aún así no me apagó la piel, no me acartonó ni nada, se trabajó estupendamente, se difuminó muy bien y se integró perfecto con la base. O sea que bastante bien lo que es la fórmula del bronceador, la textura, la forma de trabajarse, ningún tipo de problema. Me gusta, a pesar de que es mate, me gusta que no sea este polvo grueso que te deja acá como todo plasta ni mucho menos, sino que es bastante finita la textura y se trabajó estupendamente y queda muy bien. Así que el bronceador le voy a dar un aprobado. No es algo que me haya dejado con la boca abierta, ¿vale? Pero es muy bonito y lo puedo seguir utilizando. Y ahora sí, vamos al colorete, que es este de acá. Es bonito, pero no sé, yo hubiese esperado algún rosita, no tan melocotón, no tan cálido, sino algún rosito un poquito más como intenso, no sé, pero bueno, vamos a ver qué tal queda. Y a pesar de que no es un tono que yo hubiese preferido, la verdad me encanta, es preciosísimo. Aporta un pelín de brillo porque ya les digo, no es demasiado satinado, tiene un poquito de partículas, pero son muy pequeñas y no se notan una vez aplicado en el rostro y difuminado. Y aporta un pelín de brillo, pero no es absolutamente nada exagerado, ni mucho menos, es muy, muy natural y muy sutil. Me gusta un montón el tono, queda precioso en las mejillas, se difuminó estupendamente, no me dio ningún tipo de problema. Y tanto este colorete como el bronceador son productos que no son muy pigmentados de por sí. La verdad que eso me agrada porque puedes ir construyendo la intensidad de color aplicando las capas que quieras. Pensé que no me iba a gustar mucho porque yo no soy de usar este tipo de tonos así tan melocotón y demás. Pero es que me encanta, me gusta un montón cómo queda y cómo se integró en la piel y todo. Y ahora, por supuesto, toca mi parte favorita, que es el iluminador. Creo que me va a gustar un montón. Y efectivamente, este iluminador me conquistó. ¡Qué bonito! Es mega potente como me gusta a mí y eso que agarré poquita cantidad. Y ahora mismo tengo una intensidad de brillo en las mejillas increíble. Se difuminó súper bien, la textura es muy finita, se integra estupendamente y tiene el tono perfecto de iluminador que me gusta a mí. Champagne, pero sin ser ni amarillo, ni naranja, ni rosa, ni melocotón, sino que tiene el tono perfecto de iluminador. Me encanta. Es bastante intenso, así que si les gustan los iluminadores potentes como a mí, este les va a encantar.
pintar. Y les puedo asegurar que no tiene partícula de glitter, sino que obviamente tiene shimmer, pero las partículas son muy finitas. La fresa del postre es este iluminador, por favor. ¡Qué bonito! No, es que me encanta. Hubiese quitado el polvo para sellar porque no le veo mucho sentido, pero de resto, iluminador, bronceador y colorete, esta paleta me gustó mucho y la tengo que recomendar el día de hoy. Y ahora sí, finalizado el rostro, pasamos a los ojos. Y esta es la paleta de ojos, la Eyes Palette, así se llama, ¿vale? Es la azul. Lo mismo, tiene el mismo formato que la de rostro, este cartoncito que se lo quitamos. Y lo que es el diseño de la paleta es exactamente igual que el cartoncito, ¿vale? Es de color azul, también tiene estampado estas flores en color dorado que brilla. Muy bonito el packaging, sinceramente, bastante minimalista, tampoco es algo del otro mundo, pero a mí me gusta el packaging. Y una vez que la abrimos, también trae espejo en la tapa, cosa que se agradece sinceramente. Y bueno, esta es la paleta con las tonalidades que Mercadona eligió para esta colección de Navidad. Son tonos muy neutros, tonos muy comunes, no hay nada del otro mundo, sinceramente. Yo no me compré esta paleta porque no tuviera estos tonos en otras, sino para traerles la reseña a ustedes. Pero bueno, Mercadona apuesta a los tonos que la mayoría de sus consumidores utilizarían, no se arriesga demasiado en este sentido, pone tonos neutros, tonos muy normalitos, llevaderos, que la gente suele utilizar. Pero también agradezco que se haya arriesgado a poner un glitter prensado acá, que no suele hacer mucho eso en sus paletas Mercadona, porque no todo el mundo utiliza este tipo de glitters en el párpado. Esta también vale 6,50, trae 9 sombras. Acá Mercadona nos dice que es una paleta de sombras de ojos mate, satinadas, melange y glitter. Así que voy a hacer swatches. Yo no soy mucho a hacer swatches, ya me conocen, pero bueno, sé que a ustedes sí les gusta ver los colores en la mano y demás, así que voy a hacer swatches de la paleta y ahí vuelvo con ustedes, gente, con los swatches ya hechos en la mano. Y vale, son estos de acá. Como pueden ver, la verdad que la pigmentación no está nada mal, tampoco me dejó loca, pero tiene buena pigmentación. Todas las sombras se notan muy suavecitas, las sombras mate, que no trae muchas, trae 2 si no me equivoco, o 3 sombras mate, el resto son todas satinadas. Y las sombras con brillo, muy cremositas algunas, también tienen buena pigmentación, algunas son más brillantes que otras, el glitter trae su propio pegamento, como pueden ver. Eso sí, las partículas del glitter son bastante gruesitas, pero de resto, nada mal los swatches, sinceramente. Esta sombra mate de acá, que es la más oscura de la paleta, tiene muy buena pigmentación, la verdad que me sorprendió bastante. Este tipo de tonos son muy difíciles de conseguir. Los swatches son bastante normalitos, tampoco es algo del otro mundo, pero por lo menos pigmentan bien. Ahora hay que ver cómo se trabajan los ojos, que realmente es lo que importa, así que vamos a eso. Las sombras tienen número, no tienen nombre, pero sí tienen número, así que voy a empezar por el tono 2, que es este marrón de acá clarito, mate, como mi sombra de transición, y la voy a estar aplicando en la cuenca. Y bueno, las sombras son un poquito polvosas, ¿vale? Sueltan un poco de residuo. Ahora voy a intensificar la V externa con este tono de acá, que es el más oscuro, es el número 9, y lo dicho, lo voy a aplicar sobre la V externa. Y ahora voy a proseguir con la sombra shimmer. Voy a estar aplicando el número 5, es esta acá del medio, que es muy bonita esta sombra, en lo que es de la V externa hasta la mitad del ojo, y luego voy a estar aplicando el número 1, que es ese dorado precioso en ese huequito que siempre dejo libre. Thank you.
inferior de pestañas voy a estar volviendo a aplicar este tono de acá, que es el 9. Y en el lagrimal voy a estar aplicando el tono número 4, que es como un topper, un rosita que no tiene mucha opacidad. Y bueno, gente, ahí vuelvo con ustedes ya con el look de ojos completamente terminado, como pueden ver, con esta paletita. ¿Qué puedo llegar a decirles de este producto? La verdad que no está mal la paleta. Las sombras pigmentan bien, la sombra mate que puse en la V externa es muy pigmentada, pero tienen que tener cuidado e ir aplicándola de a poquito porque tiende a parchear. Es un tono bastante complicado de hacer, es como si fuera un rosa morado bastante oscuro, con lo cual este tipo de tonos tiende a parchear si se aplica demasiado producto de primeras y después difuminando es como que queda un poco a parches. Entonces hay que ir poniendo capitas muy finitas hasta conseguir la intensidad que uno desea de oscuridad y de pigmentación. Las sombras mate pigmentan estupendamente, se difuminan sin ningún tipo de problemas y las sombras shimmer la verdad que son muy bonitas, dejan un brillo precioso. La dorada es muy intensa, deja un brillo muy bonito, como pueden ver aporta bastante luz, y la que utilicé, la número, ¿cuál es? La 5, que es esta de medio, muy cremosa, muy pigmentada y también deja un brillo bastante bonito. Se trabajaron estupendamente con los dedos y después estuve retocando con brocha y también se trabajan muy bien. Así que la verdad, en conclusiones finales, la calidad de la paleta no está mal. A mí no me dio ninguna complicación, exceptuando la sombra mate que les digo que puse en la V externa, esta de acá, la 9, que hay que ir de a poquito aplicando capas muy finas. Pero de resto, ningún tipo de complicación y la calidad de las sombras es muy buena. Tampoco es la mejor paleta que he probado en el mundo, no me dejó con la boca abierta, es una paleta bastante normalita. Si ustedes están encaprichadas o encaprichados con esta paleta, tienen ganas de comprarla, pero están esperando a ver reseñas, a ver qué tal la calidad, yo la voy a recomendar porque a mí no me dio ningún tipo de problemas, pero también tengan en cuenta de ver más opiniones. No se queden solamente con la mía, esperen a ver reseñas de otras personas, a ver qué tal les funciona esta paleta a ellas. Pero bueno, yo el día de hoy la tengo que recomendar porque la verdad que estoy juzgando la calidad, no tanto si los tonos los tengo o no los tengo, eso ya va en cada una. Si ustedes tienen estos tonos y no les llama la atención porque la ven muy repetitiva o muy aburrida, obviamente van a pasar de ella. Pero si le pica ahí el gusanillo y estaban esperando ver reseñas o ver qué tal funciona, a mí particularmente me funcionó muy bien y yo el día de hoy la tengo que recomendar. Y bueno, gente, llegamos al final de este video probando estas cositas que sacó Mercadona para Navidad. Con esto tendríamos completada la colección de Navidad de maquillaje, si no tengo mal entendido. Todavía resta llegar, y creo que será en diciembre, un pack de un labial rojo con un iluminador que tiene una pintaza increíble. Estuve viendo fotos por ahí y la verdad que sí me llama mucho la atención, así que ese pack seguramente caiga y también haga reseña acá en el canal. En resumidas cuentas, sinceramente, si tengo que comparar esta colección de Navidad con la del año pasado, a mí me gusta más esta particularmente, y obviamente tengan en cuenta que es una opinión personal. A mí la paleta de sombras del año pasado, la pequeñita, a mí no me funcionó bien, me parcheaba, el look no me quedaba limpio, entonces la paleta de sombras yo sinceramente no la recomendé en ese video porque no me gustó nada cómo se trabajó. De hecho, ni siquiera la tengo en mi colección, la regalé porque no me gustó la calidad. Y bueno, si tengo que comparar, a mí me gusta más esta colección. El iluminador líquido que probé el otro día en el video me encantó, es preciosísimo, y una de ustedes me dijo que es un clon o es muy similar al de Charlotte Tilbury, al líquido Hollywood Flawless Filter o algo así se llama. Así que ese iluminador a mí me está encantando. Las paletas tanto de rostro como de ojos no están nada mal. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Comparando la del año pasado y la de este año, yo me quedo
quedo con la de este año. Me gustó muchísimo más, tanto en calidad como en los productos que sacaron. No sé, es una opinión personal, obviamente. Habrá quienes no coincidan conmigo, pero bueno, esa es mi opinión. La verdad que me gustó bastante esta colección. Coméntame acá abajo qué tal te pareció el look, qué tal te parecieron las paletas. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Vas a pecar o mejor te vas a ahorrar ese dinero? Bueno, lo que quieran comentarme, como siempre saben, es muy bien recibido. De momento, gente, yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí y yo los vuelvo a ver en el próximo video.